Un titular de seguridad cercano a Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Nacional que enfrenta un juicio por sus nexos con la delincuencia organizada, la no contratación de ex policías federales y regionalizar la operatividad en la entidad, son los elementos que conforman la estrategia de seguridad del nuevo comienzo. Este miércoles, Livia García Muñoz Ledo, gobernadora electa de Guanajuato, presentó al equipo de trabajo que la acompañará en los próximos 6 años, donde uno de los focos de atención fue el nombramiento de Juan Mauro González Martínez como secretario de Seguridad y Paz. Tras el nombramiento de Mauro González como titular de la rebautizada Secretaría de Seguridad y Paz, el perfil llamó la atención en primer lugar por ser esposo de Sofía Huet López, quien hace unos días renunció a su cargo como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. A lo anterior se suma el hecho de que Mauro González fungió con el grado de comisario jefe como coordinador de trabajo en campo y estrategia antidrogas de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, periodo en que García Luna era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012, donde Genaro García Luna fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación. Cabe recordar que Genaro García Luna hoy enfrenta varios cargos ante la justicia estadounidense por los nexos que tuvo con grupos criminales con presencia en todo el país, pese a ser el principal rostro de la llamada guerra contra el narco, cuyo saldo fue de más de 100.000 muertos. Livia García dijo que en los diálogos que ha tenido con Mauro González se le ha hecho saber que Guanajuato tiene una policía estatal fuerte y no se contempla la contratación de ex agentes federales. Finalmente, Livia García expresó que hay coincidencia con Mauro González en la regionalización de la seguridad de la entidad y próximamente se designarán a los mandos que encabezarán los operativos en las regiones y así dar inicio con los trabajos coordinados con las fuerzas federales. Informó para Zona Franca, Patricio Cerna.